Hugo Salazar está aquí con nosotros. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Un aplauso para Hugo. Hola. ¿Qué tal? Se salió un señor corriendo por ahí. Hola. Muy buenas noches, Carlos, Carlín. ¿Cómo estás? Amigos de Plus TV. ¿Qué tal? Hugo, un servidor para te presento a Caterina y te presento a Joel Calero. Caterina, Joel, estoy viendo el avance de la película, he leído magníficos comentarios y estaremos ahí como un solo hombre. ¿Cuándo vas a ir? ¿Yo? Sí. Pasado mañana. Mañana no, pero pasado estoy ahí. ¿En de qué sala? De todas maneras, ¿ah? ¿En qué sala? Cerca de casa, en San Miguel, en Bellavista, en una de esas. Ahí perfecto. Tengo que estar. ¿En qué sala? En Cineplan en San Miguel es lo más cerca para ti. Ahí Hugo. Estaremos. De verdad que sí. Hugo, 40 años. Y ojalá que tenga mucho éxito. Muchas gracias. Mucho éxito. Hugo, 40 años. 40 años, ¿quién 40 diría, años ¿no? de carrera sí. ininterrumpida. Claro, sí, esa época, cuando era joven, ¿no? Sí, claro. Era joven, virgen, sí, estaba libre de polvo y paja. ¿Las cosas han cambiado mucho? Sí, no, bueno, sí han cambiado mucho. Antes tenía que usar un ring para hablar por teléfono, ahora tengo celular, ahora he progresado mucho, no tienes idea. No, no. 40 años que empezamos, pero ya estaba la televisión a color, ¿eh? Ah, sí, sí no, ya, claro. Ya. Has empezado y la radio en estéreo y todo, cañón. Pues sí. Y preséntanos a tus amigos. Esta es la maravillosa banda que me acompaña. Sí. Quiero reivindicar a quien le equivoqué el apellido un día. Mi querido amigo Walter Iglesias, aquí lo pueden ver. Ah, pero ese apellido no se confunde. La bellísima Nancy Ramírez en los coros. Ajá, hola. Y si me siguen por acá, podrán ver también a estos jóvenes valores de la música. Gustavo Neira Chávez, de la Sinfónica Juvenil, y no es palo, cuñado. Ya. Y tenemos también a Luchito Segarra. Ajá, hola Luchito. Y mi socio, amigo y hermano del alma, director musical, Gustavo Neira Prado. Hola, con ellos Gustavo hacemos Neira. Y mi cantando el humor de mi vida, con música, humor y alegría. ¿De qué va el espectáculo un poco? Bueno, te voy a decir que vamos a utilizar las hermosas canciones del recuerdo para utilizarlas como hilo humorístico. Ese va a ser el hilo del guión, el hilo. Y de paso estaré haciendo las imitaciones que la gente pide. El presidente porque García. Somos sumamente complacientes con el público. Sí. Tú sabes que yo lo he invitado hasta en dos ocasiones en su delante. Sí. Sí, sí, fue. Y se te quedaba mirando, ¿no? Se quedaba mirando así. Yo, así hablaré yo, ese soy yo. Y a su lado estaba Agustín Mantilla. Agustín Mantilla lo miraba y decía, así. ¿En qué momento lo liquidamos? Uy, terrible. Y creo que te considera su mejor imitadora. He escuchado algo así. Yo también. Sí, yo sí. También. Una dama muy no guapa, la que tú conoces, alguna vez creo que lo dijo. Ah, seguramente. Creo que seguramente. Sí. Sí, sí. Hugo Salazar, sí, aquí en Guatemala. ¿Eh? Sí, no, yo también. Yo también lo he escuchado. Hugo Salazar aquí. Vamos. Adelante, Hugo. Ok. Y dice. Recordamos. Sentado frente al mar. Remember. Mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, dejemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué y yo la Los créditos nacionales, esta banda peruana que triunfó en toda América. Aldo, donde quiera que estés, nuestro cariño. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán. Ya sé de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor,
como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí junto a mí, como ayer en tus brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y así estoy recordando tu amor. Los pasteles verdes de Aldo Gobish, geniales. Y esto que dice así: hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún alegra en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano. Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz del mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está viviendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, más si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño gris. Como quisiera ser tu amor para poder vivir así. Y mi cantando, el humor de mi vida, para ustedes. Gracias. ¡Gracias! Hugo. Mi estimado Carlos. Nos vamos a ver la última tarde y de ahí nos vamos al Jazzón, ¿no es cierto? Así es, a partir... Esta es mi cámara, ¿no? Sí. Señoras y señores, y mi cantando, el humor de mi vida. Debutamos el 6 de mayo en el Jazzón de Miraflores, en la cuadra 6 de La Paz. 8 de la noche, sábados 8 de la noche estaremos, todo lo que ustedes nos hagan durar. Ajá. O sea, todos los sábados. Ticket de Wong y Metro, uh-huh. Como siempre, ¿eh? Vamos a hacer las invitaciones que ustedes quieren, canciones, todo muy lindo, todo muy lindo, ¿eh? ¿Quiénes son los personajes que van a estar en el escenario? Bueno, vamos a hacer Rafael en algún momento, Enrique Iglesias, Julio Iglesias, canciones españolas. Mm. Y por supuesto también vamos a hacer algunas cosas importantes. Porque los caviares me están fregando por el único delito de haber mejorado nuestra economía. La voz de Marca... La voz de... ¿Cómo es de Marca Acme? La voz de Marca Acme. Sí.
No vayan, no vayan a dejar de verme cantando. Marc Acme. En sociedad con Depromar. Llamen a Depromar para este show también. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, a partir del 6 de mayo... A partir del sábado 6 de mayo, todos los sábados en el Jazz Zone de Miraflores, entradas en Teletique de Won y Metro, 8 de la noche. Vayan temprano, reserven, reserven. Hugo Salazar con nosotros. Gracias, Hugo. Gracias, gracias. Por haber estado aquí. Muchas gracias. Queremos escucharte. ¿Con qué nos vamos? Y dice... Voz de Acme. Vamos a ver a esos miserables roedores. Y no mires hacia atrás, no quiero ver el camino que como loco recorrí para llegar a tu destino. Como un loco yo me vi, yo rogándote tu amor. Tú y tu indiferencia lograron humillarme, no quiero compasión. Tú y tu indiferencia lograron humillarme, no quiero compasión. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero, y yo me alejo de ti. Y yo me alejo de ti. Y yo me alejo de ti. Solo, oh, oh.